aquí se va a producir o se está produciendo ya un cambio estructural en el sector desde el punto de vista de que hay menor volumen de materia prima de pino que alimenta aserraderos y otras industrias madereras, y tenemos que trabajar en el sentido de la reconversión de estas industrias, de tratar de utilizar otras especies y, por supuesto, de tratar de apoyar e impulsar la reforestación y la recuperación, especialmente en terrenos de medianos y pequeños productores, para ir recuperando un universo de abastecimiento independiente que no esté integrado con industria como sucede con las industrias más grandes. Yo creo que hay oportunidades para los forestadores y yo creo que hay un desafío muy grande de reconversión y de avance hacia el valor agregado por parte de los productores que no tienen bosque, porque su universo de abastecimiento está bastante disminuido. Vemos información interesante de cómo han ido variando esos datos en una evolución histórica, donde no solamente los incendios del 2017 están afectando esta proyección, sino que también, como veíamos, cambios que se habían producido en el sector hace bastante tiempo. Así que es bueno tener esta información porque nos permite saber cómo plantearnos a futuro también. Que una información que esperábamos ya hace varios meses. Y creo que es importante este estudio porque nos va a permitir para adelante un poco planificar lo que se viene a futuro en relación al abastecimiento. Que este estudio también lo tomen las autoridades que están gobernando en este minuto. El ministro de Agricultura, se había hablado con él con respecto a este tema. Y creo que es importante para futuras políticas públicas. Se habló aquí de una nueva ley de fomento. A ver, en primer lugar, felicitar al Instituto Forestal. Yo creo que es un gran trabajo el que ha presentado hoy día. Los resultados se valoran mucho, si bien no son muy auspiciosos, pero es el trabajo de profesionales que se han dedicado a la investigación. También valoro mucho la asistencia y la convocatoria. Creo que ha sido extraordinaria. El sector maderero en general no es un sector que sea habituado a reunirse, así que no, creo que la actividad estuvo muy bien dirigida. Bueno, los resultados no son muy alentadores pensando en la industria del acerrillo, especialmente pequeñas y medianas empresas. Es algo que esperábamos, pero no con cifras tan complejas, pero asimismo lo estamos viendo como una oportunidad, porque ya a partir del año 2015, que el programa tiene operación, ya se veía la disponibilidad futura de plantaciones, la opción de poder llegar con trozos de acerrillo en pino radiata. Y hoy, claro, se reafirma que las salidas son impulsar encadenamientos productivos, impulsar especialización, mejorar aprovechamientos de acerrillo y también apoyar con cobertura de garantía bancaria por parte de Corfo. Eso sí, queremos seguir impulsando a la industria del acerrillo que está hoy día presente.